después del exitoso video de Costco que grabé en enero, dije, bueno, vamos a hacer otra visita a ver qué hay de diferente en otra localidad. Esto es Orlando, el otro había sido grabado al norte de Miami. En esta tele de 75 pulgadas, $1,849. Y allá hay más. Bueno, este de 75 de Samsung, $2,099. Bueno, hay mucha tecnología acá. Estos, los routers, estos son los ideales para los gamers. Wi-Fi 6. 4K, bla, bla, bla. Estos son los mesh, que son muy buenos. El sistema mesh es el que yo digo que es muy bueno. 180, este de 3. Ves que está el Orbi, después está el de Google Home, que es el que yo tengo, que está buenísimo ahora porque acá te venden 4 por 180, bueno, normalmente costaba 230. Igual en Amazon estaba 150 los 3, pero son muy buenos. Ves, discos de 1 terabyte a solo $100. Eso está bueno, mucha tecnología que te la llevas así rápido, sin 5 terabytes. Ah, mirá. 5 terabytes, $95. Organizá tus fotos, ¿y sí? Ah, y un año. Bien. Bien. Qué bueno. Para Mac y para Windows. Claro, perdón. Ese es 5 de disco rígido. Este es de SSD, o sea, esto es una memoria. 1 terabyte. Es muy barato. $1,200 este sillón reclinable. ¿Qué decís, Sofi? Está bueno. Pero aparte... Ah, no, pero es eléctrico encima. Tiene motor para que se recline. Puertos USB. Gah, es una locura. Bocha de pilas. 40 pilas, 13,49. Claro, pero ves, por ejemplo, tienen grupos electrógenos, pero también tienen esta mega pila. Este dice generador sin gas, claro, bueno, es una pila, ¿no? Te quedaste sin energía, tenés la heladera, pero obviamente, claro, no nos sirve a nosotros porque tiene 4 salidas, 2 puertos USB, preparada para energía solar, bueno, eso es algo relativo. Pero bueno, ¿ves? A lo que ves, puedes conseguir cualquier cosa, salida 12, porque esto no debe ser 110 volts, obviamente. Pero sirve para un campamento, lo que quieras. Acá, por ejemplo, tienen muchas, siguen teniendo muchas cosas de Smart Home y parece que cada vez hay más. Porque tienen juego de cámaras, pero ponele, estas de Blink son las que son las de Amazon. Esta es una empresa que compró Amazon. Por eso dice que ahí trabajan con Alexa. Y tenés 5 cámaras por $250. La ventaja de las Blink es que no llevan, no están conectadas. Vos la podés poner en un árbol, colgada, como se ve acá, en un coso, y funciona. Tiene una batería que creo que dura un año, entre un año y 2 años. Depende, depende del uso que tenga, ¿no? Pero, ay, Blink Mini, esa se parece mucho a las que uso yo. Esa es nueva, no estaba antes. Sistemas de alarma por $229. Sí, todo esto es, bueno, Ring también es algo que se compra mucho en Amazon. Bueno, cargadores inalámbricos para el celular. Yo tengo de estos. Pero este es como caro. ¿Qué tiene de raro? $40. Ah, sirve para los auriculares también. Bueno, los enchufes, ¿ves? Estos los están poniendo muchos ahora. USB 4.8 amperes, wow. Pero esto tampoco te sirve porque es el enchufe de acá. Y estos son los enchufes Smart, pero también tenés otro formato. El reloj de Fitbit. Bueno, esto es UPS. Ah, batería, sí. Es una UPS. UPS, pero también estas no te sirven porque son... Primero que se complica para llevarlas, algo que las lleves encima. Y segundo, son 110 volts. Por lo del enchufe lo solucionás, pero esto no te sirve porque también te indica la tensión. Pero no te sirve para allá. Yo chusmeo todo, ¿eh? Ahí lo debe decir. Webcam por $30. Monitor por 140. 229, 249. Bocha. Una All-in-One por 580.
Ah, termostato. Yo igual me compré uno en este viaje que lo voy a... Seguramente haré un videito para mostrarlo. El Mini 2. Mirá, te venden eso acá. Obviamente si haces esto te lo buscas en la jaula. No vaya a ser que alguien se lo lleve cariñosamente. Pero este es el Mini 2. Yo tengo el Mavic Pro 1. Igual no dice el precio. Ah, este es el de Apple. Tampoco está el precio. Un power bank por $40. Ahí está, ese es 40. Hay de todo, y de todo lo que sea así, digamos, caro. Mira, esto está buenísimo. $40. Reloj con cargador inalámbrico. Puedes cargar auriculares y teléfono. 85 pulgadas, vamos a poner gran angular. 85 por 2800, 85 por 2000, 77 por 3500, ves OLED, wow. Mirá el negro, mirá ese negro. Y acá, y este 2700 Samsung QLED, no OLED, QLED. Mirá, esta guitarra de Fender, no, me muero. $180 la guitarra de Fender. No, electroacústica. O acústica. Acústica nada más. Acá están volviendo a clases, entonces hay bastantes cosas que por ahí no hay en otra época del año. Tenés esta mochila por 20. ¿Ves? Y es de Champion y es bien cargadita. Con todos los detalles ahí. ¿Ves? Tenés muchas lapiceras de gel. Que son, tienen otra escritura, mucho más fácil, más linda. Hay muchas cosas. Yo lo que vi recién es la aspiradora robot. Yo tengo una hace varios años, son maravillosas. Pero ahora veo que salió una versión que se autolimpia. O sea, cuando se vuelve a la base, ¿ves? Chupa toda la suciedad y la guarda acá. Entonces te da más margen de funcionamiento por ese lado. No sé por qué siempre ponen perritos golden. Como que largan pelos. No sé, capaz que tienen la experiencia ahí. Pero ves, también acá se dan esas cosas. Ves que hay gente que viene y compra, por mayor obviamente. Porque ella está en un grupo de WhatsApp que está avisando, ¿no? Las cosas que va comprando. Y seguramente va mandando al resto y le van encargando. Pero, sí, ves, hay de todo. Sigue habiendo de todo. Y encima, claro, como hoy es jueves, son las 3 de la tarde, está súper tranquilo. Nosotros habíamos venido creo que un fin de semana. Mira estas medias. Vintage. Para, dice, para el clima, ¿no? Para cuando hace frío, $12, 6 pares. Y ahora están con un montón de disfraces por el hecho de que viene Halloween. Entonces te venden, ¿qué querés? ¿De qué te querés disfrazar? Bueno, son medios raros, ¿no? $22. Ah, de Harry Potter, dale, acá. A ver si está. Star Wars, Batman. Mirá todos estos. $22. 18. De Star Wars. Acá tenés, mirá. Harry Potter. La capa. ¿Qué hay, una varita? Mirá, me muero. Mirá este Lego. Ah, es edición limitada también. 62. La calabaza de Halloween. Bueno, esto ya es más de acá, ¿no? Ah, pero mirá qué buena venta. Que es lámpara. Escuchá, tiene. Bueno, ya son. Ahí está lleno de pavadas. Lleno de pavadas. ¿Qué más vemos, Sofía, acá? ¿Qué es esto? ¡Ay! Un rompecabezas de Frozen 3D. 510. Ah, pero claro, es que se ve 3D. $15 nada más. Acá está, mirá. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿De cuántas piezas? ¿500 piezas? No te puedo creer. Y de Harry Potter también. ¡No! ¿Ves que hay un montón de pavadas acá? ¿Qué es esto? Algo que vuela. Bueno, mirá, ¿ves? O sea, las pavadas que hay. Esto es para... Golf láser, o sea, para medir la distancia a la cual está la pelota, ¿entendés? O sea,
tienen los guantes, tienen el láser, $300 cuesta, obviamente, ¿no? Es un billete, pero el que juega al golf seguramente para esto vale oro tener algo así. Los guantes de golf de la marca de ellos. Y acá, ¿qué tenés? ¿Qué es esto? Para agarrar al bote, para la defensa del bote. ¿Ves? O sea, hay cosas muy específicas, pero bueno, acá siempre hay lugar para todo. Palos de golf por 150, tres palos. Estos también es un kit. Acá hay pelotas de golf. Dice tres piezas, pero... Debe haber más. Debe ser otra cosa lo que estoy viendo, tres piezas. A ver, ¿está ahí? No. Están armando, me parece. Clásico. Esto lo ves en los campings, había muchos de esos. Bueno, Sofi sigue, ¿viste? Discretamente. Sigamos con otras cosas que vos decís... qué es esto? Mirá lo que es. Personal water filter. O sea, muestran a alguien tomando agua de un río con esto. A ver, ¿entendés? Que inventan cosas que vos decís, ah, che, está bien. Pero digo, también tenés que tener... Ah, ¿dónde dejé los filtros para tomar agua directamente del río? O sea... Nada. Y después, bueno, mirá los gases de pimienta. Qué bárbaro. $28. Y los filtros estos cuestan 50, ¿eh? ¿Te ves acá? ¿Esto qué? ¿Para los bichos? Sí. Para los mosquitos. Ah, mirá. Un off de citronela, buenísimo. Vela para el jardín. Las linternas de Duracell, $20 linternas. Son lámparas más que linternas. Y se cargan por USB. Ah, está lleno de pavadas. Ves, hasta incluso te venden gift card. Dos gift card por $50, las pagas $80. O sea, esto te sirve, bueno, en ese lugar. Texas de Brasil, lo mismo. 4 de 50 venía costando 150, o sea, va una de regalo, no está mal eso, ¿eh? Acá lo mismo, estos lugares, como un descuento de... Mira, Buca di Beppo, nosotros fuimos a Buca di Beppo, está buenísimo, $80 y son 100, o sea, vos te vienen 100. Buca di Beppo, es donde comimos, está bueno Buca, está muy bueno, ¿ves? Entonces estás pagando $100. Estás pagando $75 y te vale por $100. Mirá las cosas que van saliendo, ¿no? El purificador de aire con filtros EPA. O sea, EPA, ¿sí? El mismo de los aviones. Y dice que tiene Wi-Fi. 360 pies cuadrados. O sea, es casi 100 metros, me parece. Lo estoy haciendo rápidamente. Si me equivoqué, por favor, díganlo. Pero, ¿ves? Para el humo... Tiene Wi-Fi. O sea, Wi-Fi... yo me muero. Todas estas cosas... Y después, bueno, hay que ver dónde consigues el filtro EPA para cambiarlo, ¿no? Pero Wi-Fi tendrá, ¿con qué aplicación será? Todo. Y esto cuesta $130. Eso, o sea, seguimos con las cosas que vos decís. Yo no sabía que necesitaba esto. Una cámara trampa, ¿ves? $100. Con sensor de temperatura, video, en 30 frames, 26. O sea, es una cámara como... Decís, bueno, quiero sacarle foto a los animales cuando pasan por el jardín de mi casa. ¿Qué sé yo? No sé. Pero ves, o sea, hay cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero ves, o sea, mirá. Hello Kitty, o sea, Sofi, a ver, sacudir un poco, a ver. A ver. $20. No entra en el avión, Sofi, déjalo. No podemos llevar eso. Y sí, que la otra vez había mostrado el Toto Washlet, que es el inodoro, es el accesorio del inodoro japonés, ¿no? Que es el que con los chorritos mágicos apuntan con una mira láser exactamente a donde tienen que limpiar después de analizar lo que hiciste en el inodoro, ¿sí? O sea, es una tecnología increíble. 300... ¿Qué te hace esto, Sofi? No, bueno, no preguntemos mejor, entonces. No paro de encontrar cosas que vos decís, no necesitaba esto. Una cámara para inspeccionar el auto. Waterproof. O sea, ¿ves? Vas con la cámara y vas viendo en el auto dónde tenés un problema. Paren por favor de inventar cosas. Un generador inverter, 2000 watts, $439. Bueno, pero igual no nos sirve. Y después este, claro, es normal, 800. Mirá cómo venden las manzanas de acá. Y atención, a ver de dónde son estas manzanas.
son de Chile. A los amigos de Chile, mira, seguramente estas manzanas no salen así de Chile, ni de Argentina, ni de donde sea. Estas son orgánicas. Y a ver de dónde son. Producto, mira, producto orgánico de Chile y de Argentina. Sí, acá estamos unidos. Debe haber manzanas mezcladas de los dos. Y ahí. Orgánicas. Y después tenés de orgánicas de Nueva Zelanda. Una mezcla de manzanas ahí. Y estas orgánicas. Ya lo voy a encontrar. No dice. Porque dice dónde están guardadas. Ya que estamos con las frutas, vamos a ver los arándanos de dónde son. Porque pueden ser de Perú, de Argentina, de Chile. ¡Ay, qué frío que hace acá! Producto de Perú, ¿ves? Ahí está. Justo un lector creo que me dijo que Perú había empezado a vender mucho más arándanos al mundo. Y acá está. Está Perú, Chile, Argentina. Estamos todavía. Me estoy muriendo de frío. Estas uvas son de Estados Unidos. Esta es acá. Es una cámara frigorífica. Pongo así para que se vea más. Entonces... ¡Ay, qué frío que hace, chicos! Fresh berries, ¿de dónde son? Hippie Organics, mortal. ¿De dónde son? No, puede ser que sean de acá, ¿eh? Hippie Organics. Qué bueno. Este es México. Saludos a México. De todos lados. Y acá tenemos, vamos de vuelta con los países. Aresti, de Chile. Valle de Curicó. Hermoso. Y acá tenemos este de California. Y acá tenemos un Malbec. No, Pinot Noir no, ese me lo cambiaste la caja. Trapiche, Malbec 2019 de la República Argentina. Qué tul. ¿Cuánto está? $6.89 la botella. ¿Y acá qué más hay? Francia, Portugal, España, Francia, Argentina, otro. Ah, mirá vos. Es la marca de ellos. O sea que hay alguien que le está haciendo en Mendoza a Costco el vino. Felicitaciones, ¿eh? Sergio Case, mirá vos, hicieron una etiqueta especial para Costco. Esto va para Twitter. Y acá aclara que es un vino de 92 puntos. O sea, no es... Esas son las calificaciones que hacen los críticos enólogos. O sea, que queda claro de que no es un vino cualunque, ¿eh? Es un vino bueno. ¿Y este Santa Rita de dónde es? No, este de California. Parece. También ves, 92 puntos, o sea, 92 puntos es muy bueno. Claro, es acá hay otro vino de la etiqueta de ellos, pero ya es de otro origen. Chianti clásico. Este de España, este es de Italia, Tienen mucho. Francia, Chile, vamos con otro chileno, una botella más grande, litro y medio, Frontera, 6.79. Pero está la crítica también, ¿ves? Vibrante, nada. Para la sangría. Todos se traen los tipos. Bueno, mirá esto. O sea, los tipos están mal de la cabeza. Mirá esto para gatos. O sea. Espectacular. Sí. ¿Ves? Juguetes. $76 para gatos. Pero después vamos a esto que son siempre golden. Galletitas. 120 galletitas. Cambio ese de cápsula tablet. No sé con. Ah, para ponerle los remedios es esto. ¿Qué? Mirá lo que está pensando. Nosotros le ponemos queso al pobre Harry cuando tenemos que dar un remedio. Le envolvemos la pastilla con queso. Y esto, ¿ves? O sea, esto es para ponerle el remedio adentro. Claro. Están pensando todo el tiempo en las pavadas necesarias para arruinarte la vida el capitalismo. Y cierro con dos cosas. Una, que la otra vez me dijeron, ¿cómo puede ser que no te hayas comido el hot dog de Costco? Cuesta 1.50, es el que está allá la foto, estoy grabando discretamente. Sí, lo comí en Nueva York y es una locura. Y encima cometí el error de comprar un pancho y una porción de pizza. Y es una locura y es un absurdo porque con un pancho estás. O sea, cuesta $1.50. Pero cuesta $1.50 con la gaseosa, ¿entendés? O sea, $1.50 es el pancho y la gaseosa. Con refil, o sea... No hay lugar más barato para comer que Costco, sin lugar a dudas. Y lo otro que voy a hacer ahora, porque el auto lo estoy devolviendo en 36 horas, es que el combustible cuesta 20 centavos menos el galón. Sí, cuesta 2.74. O sea que también vale la pena por ese lado.
Pero bueno, se paga una membresía, eso yo ya lo expliqué en el otro video. Estamos agarrando una caja para poder guardar todas las pavadas que compramos. Innecesarias quizás muchas, pero necesarias a la larga.